¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! El destino nos trajo hasta aquí. Cuando se termine la batalla el día de hoy, el equipo rojo solamente tendrá a un caballero en sus filas. Será Johnny Magallón, será Douglas Castillo. Lo veremos en este duelo apasionante, maravilloso. Hasta aquí han llegado dos atletas increíbles que están desde la primera jornada. El histórico de las Chivas de Guadalajara, que también fue campeón con León, que ha representado al tenis mexicano, contra el Tico de New Jersey, jugador de tenis de mesa profesional. Tiene la ventaja Johnny Magallón, que va a comenzar a trabajar primero con las balas, con esas pelotas pesadas, a colocarlas en el canasto, y para eso debe reventar la losa. Ya reventó una losa, ya revienta Douglas. Douglas por la segunda. Revienta, vamos, pero vamos, no entra. Igual. Tiene que entrar. Magallón tiene la ventaja. ¡Afuera! No ha entrado la de Douglas. Magallón tiene la ventaja. Lanza Magallón, falla. ¡Que entre Douglas! Derriba Magallón, le queda una Magallón. ¡Vamos, Johnny, piernitas! Lanza Douglas, derriba Douglas, derriba Douglas. Magallón coloca el 1-0 en el duelo de eliminación. Arriba el capi del equipo rojo. El duelo de eliminación favorece en este momento, en el comienzo del mismo, a Johnny Magallón. A continuación, la segunda carrera. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! Nuevamente se enfrentan. Recuerden que Douglas Castillo tiene una medalla de salvoconducto. Momentos cruciales de la temporada. Estamos buscando 8 atletas, 4 mujeres y 4 hombres que se van a enfrentar entre sí. Y de allí va a salir un grupo de 2 mujeres y 2 caballeros. Aquí se Douglas caían, se tropezaban. Bien. Y siguen su trayecto. Le venía diciendo que será un selecto grupo de 4 atletas que después se van a unir a leyendas de otras temporadas de Hexatlón Estados Unidos en un All-Star. Todos estrellas. Bien, vamos. Llega primero Magallón a trabajar con las balas. Lanza Magallón, coloca la primera, lanza Magallón, falla la segunda, coloca la primera Douglas. Ya coloca la segunda, Magallón, falla Magallón. Douglas, sacos de arena para él, falla. Magallón, están iguales, Douglas, falla Douglas. Magallón, derriba Magallón. Magallón, derriba la segunda estrella, va por la tercera y derriba la tercera estrella. Implacable. En la segunda etapa, en el área de la puntería. Punto para Johnny Magallón, que está arriba en el duelo de eliminación, 2-0. Es que yo creo que ya el tiro lo tiene. Nada más, como está muy cansado, se le están yendo. O sea, de frente. Sí, al objetivo, que se ponga lo más rico posible y que la suelte donde están sus miradas. Exacto, porque la dile que le vaya muy bien así, dice. Dile que no la tire globeada, que la tire recta. Me dijo Yori que le dijera que a la hora de tirar que se ponga lo más recto al objetivo, o sea, de frente, con el pecho bien de frente, y que suelte la empanada donde tiene la mirada. Pero básicamente, como lo venía diciendo usted, y yo sí le quiero decir como que ahí es duro, lo más horizontal posible, bueno, como ayer, ¿verdad? Duro con el cuerpo, no tanto globito, sino duro con el cuerpo. Exacto, duro con el cuerpo. Y que quizá que lo más ventaja que pueda, la verdad, esto último lo hizo muy bien. Estoy dando duro. Esa de la rastrera lo sacó muy bien, así para adelante. Y salga y ahí empuje con todo y se va. Vamos. Vamos a la tercera carrera del duelo de eliminación entre 2 compañeros del mismo equipo. Los 2 caballeros que quedan en competencia en el equipo rojo. Douglas Castillo contra Johnny Magallón. Este último arriba en el marcador, 2-0. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Puedo imaginar cómo estará doña Julia y don Eduardo en este momento, los padres de Douglas Castillo y de Esteban, que es testigo y que acompaña a su hermano en el recorrido.
la familia de Johnny Magallón, Sara y Sofía y Juan Pablo, sus hijos, su esposa Sara. Todos atentos a lo que está pasando en este duelo de eliminación. Johnny Magallón sabe de la importancia de lo que acaba de hacer, colocando dos victorias, entendiendo que Douglas tiene una medalla de salvoconducto que puede utilizar si Johnny Magallón coloca el tercer punto y está a punto de eliminar. Tiene la ventaja Johnny, va a llegar primero al área de la puntería, el histórico del fútbol mexicano. Derriba y es efectivo. Revienta y es efectivo el primer lanzamiento de Magallón. También el de Douglas. Están iguales, están alárrate, iguales. Douglas, buena batalla. Lanza Douglas. Derriba Magallón. Derriba Douglas. Están iguales. A buscar los sacos. Magallón. Douglas. Vaya. Magallón tiene la ventaja en este momento. Puede colocar el match point. Lanza Magallón. Derriba Magallón. Le queda una Magallón. ¡Magallona! 3-0 la pizarra. A un punto de sacar de carrera a su compañero Douglas Castillo, que tiene una medalla de salvoconducto. Una medalla, ¿verdad? Sí. Pero sí siento muy cansado. Nosotros literal decimos que cuando el cuerpo no da, el corazón manda, así que... Y esa empanada que como que se le da un pelito ahí, la empanada. Pues... he ajustado muy arriba. Voy a ajustar más abajito por si se me va un poquito arriba. Voy a ajustar en la estrella, como aquí. Porque está ajustando como en el medio y por darle mucha fuerza se me va como arribita. Voy a ajustarle más a las patas. Que será lo perfecto, pero al final. Pero así es. Si puedes sacar el pesadillo un poquito, yo sé que cuesta porque está cansado, pero. La ventajita aquí sí hace la diferencia. Pero los tiros ya los tienen, las dos bolas están cayendo todas, nada más. Ya no quiero casi. Sí. Respire fuerte. Sí. Vamos, vamos. 3-0 el duelo de eliminación. Arriba Johnny Magallón, match point para él en este duelo crucial. Su compañero Douglas Castillo tiene una medalla de salvoconducto. Le voy a preguntar si la va a utilizar. Douglas, ¿la vas a utilizar? Dice que sí. Ahora el marcador está 2-0 a favor de Johnny Magallón. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Han sabido batallar contra la presión durante toda la temporada. No es algo nuevo para ellos. Aún así, es la primera vez en un duelo de eliminación para Douglas y para Johnny. Y el destino quiso enfrentarlos a los dos. ¡Vamos! ¿Ustedes qué piensan allá en la casa? ¡Y métale! ¿Quién se llevará el duelo? Tiene la ventaja Johnny Magallón. ¡Bien! ¡Ahí duro! ¡Duro! ¡Cuidado con la cabeza, Johnny! ¡Bien, Douglas! ¡Cabeza ahí! La velocidad de Magallón lo está dejando todo. Douglas Castillo, que está buscando su primer punto en el duelo de eliminación. ¡Vamos, si podés! Magallón coloca el primero. Magallón coloca el segundo. Tiene la ventaja. Douglas falla. Douglas lanza. Primero para Douglas. Magallón derriba la primera estrella. Magallón derriba la segunda. ¡Magallón! Douglas, ahora a trabajar con los sacos. Debe apurarse. Derriba Douglas. Tira. Vaya Douglas. Magallón. Johnny Magallón coloca nuevamente el match point. 3-0 la pizarra a favor de Johnny Magallón. Douglas Castillo ya no tiene medallas de salvoconducto. Magallón irá por la victoria en el duelo en la próxima carrera. Pizarra para Johnny Magallón. Douglas Castillo ya utilizó su medalla de salvoconducto y solamente le sirve la perfección para quedarse en la séptima temporada. Necesita 4 victorias seguidas. A continuación, Johnny Magallón estará buscando despedir a Douglas de la séptima temporada de Hexatlón, Estados Unidos. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Pero esto se termina. Solamente en el último lanzamiento lo sabe Douglas Castillo. Sí, es suya, esa que los quiere dejar todo. Que tiene la ventaja en el circuito en este momento. Y escucha las indicaciones de su hermano Esteban. Johnny Magallón concentrado. Bien, bien, la blanca, sabe blanca, que va. Ha dominado el área de la puntería.
regresa al circuito y se cruza el nacido en 1993, el Tico de New Jersey, el samurái Douglas Castillo. Vamos, vamos, mete. Profesional de tenis de mesa, títulos, logros en este deporte. Bien, vamos. Muy bien, vamos. Trabajando con la presión. Muy bien, venga. Magallón y Douglas llegando al área de la puntería los dos. En la primera. Aquí se puede definir todo. Quiere evitarlo Douglas. La primera para Douglas. Magallón tiene que definirlo colocando la pelota en el canasto. Ya lo hace, también lo hace Douglas. Magallón 1, Magallón 2. Magallón. Al centro. Vaya, Douglas. ¡Douglas! ¡Lo grita su hermano! ¡Lo grita su hermano Esteban con todo! ¡Ha colocado la pizarra 3-1! Sí se puede. ¡Reacciona Douglas Castillo en el duelo de eliminación con su primera victoria! ¡Qué duro, tío! Está duro. Yo también estoy, o sea, reservándome las ganas de llorar porque es que ya. Es que ya fue mucho. O sea... Saque absolutamente todo y llega con esa decisión, va a ser perfecto. Y si usted hace perfecto, no hay modo de fallo. Y si se le fue una, va cubriendo la otra detrás, llega, estabiliza, y igual con la misma decisión. Vamos, si se puede la perfección, vamos. Responde el samurái Douglas Castillo con su primer punto en el duelo de eliminación. Arriba Johnny Magallón 3-1. Está una victoria de quedarse en la séptima temporada. Lo quiere evitar su compañero. Una carrera más de este apasionante duelo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! El objetivo de los dos, el sueño de los dos en este momento en la competencia. Meterse en el selecto grupo de 8 atletas, 4 mujeres y 4 hombres que se van a enfrentar entre sí. Y de allí van a salir 2 mujeres y 2 caballeros que van a seguir su futuro, su trayecto, su camino por los $200,000 junto a un selecto grupo de estrellas, All Stars, en esta temporada. Pero para esto están los duelos de eliminación, para reducir el universo de atletas. La ventaja de Johnny Magallón en este momento puede ser determinante. Es la ventaja más grande que hemos tenido en el duelo hasta el momento. Magallón revienta, efectivo. Falla. Douglas a toda velocidad. ¡Sigue Douglas, cierra! Efectivo Magallón, le quedan 13. Lanza, derriba, rompe Douglas, derriba Magallón. ¡Por la victoria Magallón! Ha liquidado a su compañero de equipo. Lo saca de carrera. Lo saca de la séptima temporada. Así se despide el samurái de New Jersey, Douglas Castillo. El abrazo con su compañero Johnny Magallón. Douglas Castillo, que estaba aquí desde la primera jornada junto a su hermano Esteban, que lo mira fijamente en este momento. Momento difícil, pero allí está el equipo rojo que se funde en un abrazo. Quinto atleta consecutivo rojo que se retira de la competencia. En esta ocasión, Douglas Castillo.